Hola a todos, aquí Dieringer, estamos en Montoblade World, ¿no? Estábamos en la aldea de Burglen, que nos venimos aquí a buscar reclutas, pero no hay reclutas. Así que vámonos, aquí tenemos al boyar este, que me va a boyar lo que yo le diga, y me voy a ir a otro lado. Es que aquí estoy en mitad de territorio enemigo, y es una putada, porque... Uf. Veamos, el quest. Tengo que ir a Praven. Me da miedo. Es que estoy por mitad de territorio enemigo. Hostia, qué susto, creía que eran del otro ejército. Mierda. Maldito. Tío, tú eras colega, ¿qué pasa? Pero espera, quiero hablar, esto que no. Venga, venga. No. Tengo 8 tropas, ¿sabes? No me queda otra. Que pierdan la moral que quieran. Tío. Ponte en mi lugar, ¿vale? Tenemos heridos y te me pones chulo con tonterías. En Praven al menos puedo descansar. Está persiguiéndose. Uf, no me siento tranquilo yendo por aquí. Bueno, al menos aquí estos son aliados, entre comillas. Joder, va vestido de verde fosforito, la madre que la parió. Está a la vez de noche en cualquier sitio. Vale. Puedes visitar a las dos si van juntas. Hola. Vale. No puedo. Oh, comisionista de rescate. Vamos allá al mercado. ¿Cómo estoy de bienes? Voy a vender cosas. Voy a venderlo todo.
Y a ver cómo está esto de armadura. Tengo 2.900, pero no me quiero gastar tanto. Es que las armaduras más en condiciones son estas. Valen 1.500, la más barata, ¿no? Esta es 24.7. 24.10. 30.10. ¿Y qué tiene esta de malo? Mira, pues me voy a llevar esta. Estás de 29, 22. Casi que es mejor, pero vale un dineral. Bueno, con esto puedo ir tirando ahora mismo. Losa grande de virotes, más 2 al daño. Nah, lo que tengo está bien. Ahora entro. Quiero descansar un poco, pero antes quiero darle a los personajes un poco de cosas. Les da que él mira. Va el tío ahí con un pijama puesto. 15-12. Te voy a dar este. Bueno, no, es que lo que tienes mejor también, ¿verdad? Nada, a ti no te dio nada más. Debería llevar un escudo por lo menos, pero a ver. Artimener. Dieciséis, cuatro. Ya, esto sí se lo voy a cambiar. Vale. Ahora vamos a descansar hasta que estemos curados del todo. Oh, genial. ¿Estos están curados? No, todavía no. El ballestero no está curado. Y un lancero tampoco. ¿Qué hay aquí? Conde Meriga. Me puede dar bastante pal pelo. Voy a ir mejor. Vale, vámonos para Beluca. Vamos a aprovechar. It's almost harvesting season. Necesitamos la pasta. Y los objetos que lleven los podemos vender. Ahora, vaya mierda de terreno para hacer una emboscada, ¿sabes? Qué fea, ¿no? Mi armadura, la madre que parió. ¿Dónde va? ¿Dónde va Artimener? ¿Dónde vas, puto loco? Se ha ido el solo ahí.
Están tirando piedra. Exuan de nivel yo. Ya está. ¿Cómo han podido herir a Artimena? Es que no lo entiendo. Es tontico, el pobre. Ahí voy, soy el mejor. Y le hacen psh, le meten una pedra y se cae del caballo. Es que está mayor ya y chochea. Es que no puede ser. Sí, llevan bastantes cosas, ¿eh? La miel se puede vender. Bueno, sí, es carilla. Vale. Sí. Hemos ganado. Vámonos para Beluca. La putada es pasar por aquí, pero bueno, aquí ya empieza el reino de Rodok. Campesinos son del reino del norte, no me conviene asaltarlos. Si son enemigos, vale. Si no, no. Como veis, si son enemigos no se quejan los personajes que llevamos. Son así de hipócritas, los pobres. Castillo de Haringot. Un boyar ahí. Sí, me ha visto, me ha visto. Me ha visto bastante. ¡Jesús! Ahí, Clash, estornudando fuerte y flojo. ¿Sí, quién es? Conde Reich. Escudera. Esta va a ser una killer cuando suba de nivel. Aquí vuelve este. ¿Cómo coño han llegado los Vajires aquí? Que alguien me lo explique. Oh, desertores, ¿eh? ¿Qué son? Escaramuzadores, bandidos, ballesteros, Rodok, bandidos de la montaña. Creo que les puedo. Bueno, los escaramuzadores son 11. Me ganan por número. Esos son una putada. Bueno, no, han pasado de mí. Menos mal. Está aquí luchando. Madre mía, qué épico todo, ¿no? Voy a echarle una mano. Para hacer bulto más que nada. Así subo relación también. No le doy. No le doy a nada, ¿eh? Me voy. Hasta luego. He hecho 5 puntos de daño, ¿sabes? Estos tíos tienen muy buen equipo. Joder. Los voy distrayendo y así le disparan los ballesteros.
Vámonos. Me ha dado. Madre mía, es que tienen unos buenos arqueros. Y encima vienen refuerzos. Me cago en. Bueno, nosotros también tenemos. Uy, la flecha. Me han clavado en el brazo una lanza. Como el que no quiere la cosa, ¿sabes? Como el que no le pica. No, en el costado, que duele más. Madre mía, eso tiene que picar, ¿eh? ¿Dónde va? Ah, lo ha matado. Madre mía, el arco, como el escudo como lo tengo. Hola, hemos ganado. Se ha venido arriba, ¿eh? Prisioneros para mí, prisioneros para ti. Y recluta. Recluto a todo el mundo. Mira, ballestero de élite. Esto mola. Mujer de armas, soldado de pie, soldado sentado. Sí. Hostia. Cómo mola. Este tiene más aguante. Resistencia 4, resistencia 5. Bueno, no, este es mejor. Pero yo top. Ay, esto me cabe. Me cambio por uno de estos. Vale. Hasta luego. Mi planeta me necesita. Vámonos. Que aquí ya hemos hecho bastante, los otros que se apañen ellos. Y nos vamos para Veluca. Vámonos para Veluca. Vamos a esperar aquí a descansar un poco. Vámonos. Vamos para Veluca. Que está en la mierda, ¿eh? Está, tiene un montón de ciudades a arrasar. No, son muchos. Yo me voy a quedar al margen. Creo que mensual en el renombre. Eso viene bien. A fin de cuentas somos mercenarios, ¿no? Aunque aquí no gano dinero. Mira, el primero va el primero. Será tonto.
Vaya, ya ha caído. Que no puede ser. Coño, lo he matado. No sé ni cómo le da, la verdad. Me he cargado el boyar. Le ha picado, no sé. La verdad es que no sé cómo le estoy dando a la gente. Venga, arqueros, matadlos. Que no pueden subir la cuesta, que les cuesta, ¿no ves? La cuesta porque cuesta. Escudo. Si tuviera mi hacha aquí, te ibas a cagar. Te iba a romper el escudo en toda la cara. La cosa un poco... Bien, tenemos refuerzo. Joder, le he hecho 33 puntos de daño al caballo, ¿sabes? Caballo diciendo, yo paso, yo me voy de baja ya, ¿eh? ¿Dónde están los enemigos? Ah, vale, están allí detrás de la loma aquella. Son arqueros. Espérate que vienen por aquí. Hostia. ¡Ay, mi caballo! ¡Ay, yo! Me voy. Es que aquí no puedo hacer mucho. Espérate. ¡Ven aquí, caballo! ¡Caballo estúpido! ¡Ven aquí! ¡Te quiero en mi equipo! Se me ha ido. Madre mía. Y sí, tengo dos nobles capturados, estupendo. Sargento Rodok, este pega fuerte. Casi nada, la que me he liado en un momento. Me tiro todo. No tengo más sitio. Ni llevo el casco y poco más. Ya vámonos a Belucar. Está bien la cosa. Hostia. A ver si hay algún comisionista de rescate. Qué lento subes ahora, hijo. Un Skald. Caballero mercenario, nada. Oh, me está esperando. Pues en esta tengo ya nivel 25.
¿Qué hago? ¿Le digo que nos fuguemos o me hago amigo de su padre? Está Conde Mateas, voy a preguntarle. Está en Beluca. Vamos al castillo, a ver. Este es mi suegro. Claro, es que tengo un menos uno. Ah, fácil. Tengo que subir de nivel con el suegro. Vamos a ir. A ver, Lethal y dijo. Ponte un casco. Estás precioso, hijo. 15, 12. Vale, la que tiene está bien. De botas, vale. Coño, le iba a poner este. Que está mejor. Un escudo y un hacha, por ejemplo. Timener, hijo. Vale, este está guay. No tengo más escudos, no puedo ponerle más. Pero bueno, el tío se defiende. La putada es que el tío va en cabeza siempre y se pega de hostias con la gente. Un poco pendenciero. Vamos a vender la morralla que nos queda. No dan ni papipas, ¿eh? De comida ando bien. Voy a vender la miel. Bueno, me da la moral. Entonces no la vendo, es comida. A ver, armaduras. Joder, qué caras. Esto es súper caro. No me interesa, la verdad. A ver, armas. Hostia, una daga arrojadiza de estas que tiras ahí y le revientas la cabeza a uno. Broquel de campeón nórdico. Vale mucho. A ver. El caballo de guerra terco. No tengo cabalgar a nivel 5, así que nada. ¿Cómo estoy de vida? Vamos a esperar aquí. Como sé dónde está la guarida, puedo ir perfectamente. A no ser que venga algún enterado y me mate a la gente. En Almara no puedo ir. Everything has a price, even your life.
Vamos a cargar contra estos. Al menos que suban de nivel, ¿no? Ahí, mátalo. Oh, este que tiene un mazo tiene peligro, ¿eh? Joder, ¿dónde están estos? Toma, un sargento o dos más. Toma. Aquí tengo para dar y regalar. Vale, tengo más sitio. A ver, Artimene, hijo. Toma un escudo. Tengo miedo. Vale, nada. Vamos a descansar, a ver si se recuperan de una vez. Tenemos que ir aquí, ¿eh? Joder, me van a llamar ahora todas. Creo que ya deberían estar curados, ¿no? Sí, más o menos.
No quiero luchar. ¿Qué se empeñan? Se me vienen aquí a estos, se me emperchan. Es que si lucho voy a llegar tocaillo a la guarida, entonces no me compensa. A ver si puedo vender prisioneros. Oh, hay gente nueva. Soy una mierda en el bosque. Ya vamos a saltar la guarida. Archimedes, ¿dónde va, hijo? Que estás mayor. Que te duelen los huesos. Que no puedes hacer movimiento brusco. Ya, todos, todos a mí. Venga, vamos. All together. Que nos pasamos esto. Joder, me ha parado la espada. Hostia, es que te derrumba con el puto mazo. Se ha hecho falta tres tíos para derrumbarlo, ¿sabes? Tío, Artimene, me das asco, tío. Cabrón. A ver, ¿quién falta? Ese de ahí me está mirando sensual, mira. Y se ha muerto. Estaba mirando ahí. Le he dado con la espada en la rodilla y eso todo el mundo sabe que es mortal. Quedamos dos, estupendo. Tío, ayúdame, ¿eh? ¡Está FK! ¡Qué cabrón! Ya está, ¿no? Sí, eso, tú ahí... Celebra, hijo, celebra. Madre mía, give me the loot. Oh, comida. Vale, no pasa nada. Hasta luego. Este hijo puta se ha quedado sin casa. Está ahí. Con música triste ahí. Tin, 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 tin. Una lagrimilla en el ojo. Y una herida en el corazón.
Menos mal que este no se ha movido de aquí. Y si no, me tengo que encimar ahora ya a buscarlo. Te has subido a nivel. Yo he subido a nivel 21, madre mía. Nivel 7 y nivel 9. Vale. Vamos. Ahora le podemos pedirle matrimonio, ¿no? ¡Yay! Hostia, ahora tengo que hablar con el padre otra vez. Esta es que es la hermana, ¿no? O la madre, no sé. ¡Yay! ¡Hostias! ¡Qué putada! No tengo 10.000 de dinero. Pero vamos a vender cosas. Aquí la putada que tiene el juego es que no puedes vender ni guardar dinero. Entonces, hostia, me voy a poner este que es mejor. Cuando te matan, pierdes todo. Eso es un problemón. Estoy viendo qué armas tienen aquí, pero son un poco meh. También es que le vendió las armas a este. Voy a llevar la lanza y se voy a poner alguno de estos para que pueda defenderse mejor. Me pide un dineral, ¿eh? No, no puedo. No puedo vender nada, ni vender esclavos, ni nada, ni nada, ni nada. Vale, este hay que subirle de nivel. A ver, ¿qué te pongo a ti, hijo mío? Voy a ponerle este. Y vamos a subirle escudo. No, no tiene fuerza de lanzamiento. No pasa nada. Y a ver, Artimener, hijo, te voy a poner una lanza para que puedas hacer algo mientras vas a caballo. Armas enestadas. Y te voy a subir también. Tratar heridas. Este viene bien.
Vale, voy a poner la lanza para que la lleve a caballo. Ah, sí. Como va a caballo y el tío cae el primero, por lo menos que haga algo de daño con la lanza en ristre. A ver qué me subo yo. Y voy a hablar conmigo mismo, de aquello. Personaje. A ver. ¿Quién me puede subir? No sé si administrar inventario. Comerciar me da más. Me reduce la penalización un 5%. Es posible inteligencia para empezar. Persuadir no me puedo subir nada. Potencia tensado. Atletismo. Este. Para empezar ese. Total heridas. Mira este, por ejemplo. Armas enastadas también, ¿por qué no? Sí. Y vamos a ir a Yelkala, que está aquí al lado. Cierto, tengo que ir a Chaiza, ¿no? No, voy a ir primero a Yelkala, a ver si allí hay algún comisionista de rescate. Por cierto, han sacado, bueno, han sacado un mod de esto que se llama Hispania 1200 después de Cristo, que es un mod sobre la España o la península ibérica en la Edad Media. Y mola un huevo porque tiene voces en español y todo cuando luchan. Y es, vamos, el mapa de la península completo, con sus castillitos, sus ciudades y demás, y mola un puñado. Lo que pasa es que, claro, en Mac no lo puedo instalar. ¿Qué es este? Te voy a dar una hostia. Hostia, tengo que tirar tropas. Venga, vamos así. Desperdidos al río. Artimer usa la lanza, hijo. Ya lo iba, estoy contento ahí. Tengo una lanza. No sé por qué, me lo imagino como el padre de Gumball. Soy una bailarina y muere ahí. Es que me lo imagino así, es que va el primero y cae el primero. Está mayor el hombre. Míralo. Qué bien se lo pasa. Qué bien va a dormir esta noche. ¡Oh! Ha caído el primero. Y Artimer va a caer, míralo. ¡Ay! ¡Ay! Ahí, sí, eso digo yo, ahí. Uno le da con el caballo, lo desestabilizo y no le golpea al otro. Cierto, vais muy lentos, tíos. Hombre, por nivel debería ganar yo. O luego están los mancos que sean los personajes de ahí, ahí y demás, pero... pasan de mí, ¿cómo es eso? Bueno, otro menos. La ha matado. La ha tumbado y la ha estuneado, ¿eh? Le he pinchado en toda la cara. Caballo ahí, me pica que alguien me rasque. Bueno, Artimena hay que reconocer que ha durado un poco más con la lanza, ¿eh? El tío se esfuerza. Es como las notas de preescolar, que en vez de ponerte aprobado y eso, te ponían progresa adecuadamente y tú... vale, ¿eso qué significa? ¿Lo he hecho bien o lo he hecho mal? ¿En serio? ¡No huyas, cobarde, bellaco! Y
Ya está. Pobre caballo. Le han puesto un pincho ahí. Tengo un muerto y dos heridos, no está mal. Ay, no puedo llevar más. Es que no tengo. No encuentro comisionista de rescate para venderlo. A ver si me piden rescate de los dos nobles y me dan un dineral. No tengo más sitio. Tengo 4.000, ¿eh? Con la tontería me voy a hacer una dote. Ahora el hijo puta me pide ahí. Me pide a mí más de lo que quiere pagar él. Es un poco cabrón, el padre, ¿no? Oh, Cleti. ¡Cleti! No hay nadie más en la taberna. No, no quería ir a la de esta, quería ir al otro lado. Armaduras. Voy a vender las cutres. Esto lo voy a dejar aquí por si se lo tengo que poner a Cleti y ahora después lo vendo. El escudo, aunque tenga golpes, está guay. Déjame ver tu equipo. Ya te voy a poner esto. ¿Cuánto? 30-10. Yo creo que va guay. Lo que lleva. Las botas son las mismas que las que tengo. Y lanza, lleva una lanza de caballería que hace más daño, ¿no? Golpe 16. Si es que estas son para lanzar también. Venga aquí. Uy, esto no lo vendí. El de cuero. El que tiene es mejor. Pues voy a cambiarle la daga por un alfanje, creo. Un alfanje. Oh, una de esta. Coño, una de esta. No tiene fuerza suficiente. Necesita fuerza 8. Una espada nórdica. Sí, eso mejor. Cuchillo arrojadizos. Vale. Chachi guay. Bueno, lo vamos a dejar por aquí. Así que nada, like favorito si os ha gustado. Y hasta la próxima. Adiós.